Buenos días. Lo siguiente que voy a realizar con la debida explicación es la manera de hacer una actividad física en la casa sin mucho espacio, adaptando los movimientos a cada uno de los que queremos nosotros realizar. Es importante que ustedes como alumnos entiendan qué hemos hecho en la clase de educación física. Hay tres momentos que hay que llevarlos a cabo. No vamos a prolongarlos tanto, pero sí la explicación la voy a hacer de cada uno de esos movimientos. Vamos a empezar con el estiramiento, porque ustedes saben que es la parte principal para evitar lesiones. Empezamos de los pies hacia la cabeza. Ampliamos los pies, pies paralelos. Decidimos qué lado vamos a estirar el primer movimiento, el primer pie. Los aductores, ya saben que son los músculos aductores de la pierna, y vamos hacia el lado derecho. Extendemos 30 segundos cada segmento corporal. Miren la posición de mis pies. El tronco cómo va, las manos en qué posición están en cada segmento corporal. 30 segundos y listo. Relajamos. Vamos al segmento corporal, el otro segmento, para el lado izquierdo. Extendemos. Listo. Es el primer movimiento de músculos aductores de pierna. Siempre después de una contracción hay una relajación. Vamos a realizar el movimiento del cuádriceps en la parte anterior. Mira la posición. Sí, voy a hacerlo de frente a quien me está grabando así y luego me voy a ubicar de lado para que miren la posición del pie. Mis brazos están aquí al frente. Si los puedo extender más, los extiendo. 30 segundos. Listo. Sacudimos pierna. ¿Sí? Me voy a ubicar de lado para que miren el pie. El otro pie. Listo. 30 segundos. Relajamos bien. Vamos controlando respiración. Sabemos que la guía decía que había que tomar frecuencia cardíaca. Usted debe tomar la frecuencia cardíaca. Debe haber control sobre la frecuencia cardíaca. Listo, vamos con el tercer estiramiento. Sin flexionar mucho la rodilla, extiéndala. Toque con sus manos o con sus puntas los dedos el suelo. No tiene que ser la palma de la mano hasta donde usted puede llegar, pero extendiendo las rodillas. Listo. Llevamos tres estiramientos. Y lo vamos a hacer ahora secuencial esos tres estiramientos. ¿Listo? El primero va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relajo. El segundo va 1, 2, sin perder el control del cuerpo. 3, 4, 5. ¿Listo? Y vamos al otro. Va 1. Extienda rodilla. 2, 3, 4, 5. Listo. Tres estiramientos con secuencia de esos movimientos para ir activando. Volvemos de nuevo al otro estiramiento de la columna vertebral. Ampliamos pierna. Manos aquí. Empezamos hacia el lado izquierdo. Entonces esta mano del lado izquierdo va a ir al pecho para que no me estorbe. Va. 1. Respire normalmente.
30 segundos. Que se estire todos estos músculos de aquí. 30 segundos, respire. Segundo movimiento, al otro lado. Revise la posición de los pies. Punta de pie hacia adelante. Pies paralelos. Respire normalmente. Listo. 30 segundos. Yo lo estoy haciendo un poquito rápido porque el tiempo con el video no quisiera demorarme un poco. Listo. Ahora mezclamos. Respiramos. Controlamos respiración y hacemos ese movimiento. Va. Uno, la columna derecha. Dos, tres, cuatro, cinco. Eso es. Estamos trabajando la columna vertebral. No exagerar movimiento, solamente el movimiento adecuado porque estamos iniciando. Ahora, el otro movimiento de la columna. Uno, torsión. Dos, tres, cuatro, cinco. Como ustedes ven, son movimientos que ustedes lo saben ya porque los hemos realizado demasiado. Los estiramientos pueden variar en cuanto a posición, pero son los mismos. Respire normalmente. Respire. Ahora, sentadilla. Abajo, arriba, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Columna derecha, ¿listo? Ahora, lo hacemos de esta posición, va. Uno, el otro lado. Dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Ya trabajamos columna. Vamos para brazos. Respire primero. Escoja cualquiera de los brazos. Ya lo saben, lo hemos realizado. Extienda. Trabajando los músculos del hombro y del brazo. Treinta segundos. El otro brazo. Listo. Relaja los brazos. Mire que ya estamos sudorando. Relaja los brazos. Es parte del calentamiento. Separamos pierna. Mire. El cuello. Suave el cuello. Devuélvase. Extienda el cuello, mira arriba. Flexiona el cuello, mire abajo. Torsión del cuello, mire a la izquierda. Torsión del cuello, mira a la derecha. ¿Listo? Esa es la fase de estiramiento que podemos hacer. Vamos ahora a empezar a hacer un trabajo de pequeños ejercicios aeróbicos. No van a ser ejercicios complejos. No voy a hacer ejercicios complejos, simplemente el trabajo para apoyar la situación académica que tenemos ahora. Ahí tenemos una música, pero también lo podemos ver sin música. Yo me introyecto un ritmo en mi mente y lo voy haciendo. Puede hacer este movimiento primero. Y luego, a marcha. Marche en el puesto. Cuente 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y vuelve, va. Flexiona un poquito la rodilla y va, extienda la pierna. 1, 2. Piensa que son ejercicios complementarios de los estiramientos que había hecho anteriormente. Estiro pierna. Y vamos, dos pasitos y va. 1, 2, 3. Y brazo. 1, 2, 3, 4, 5, contamos 10, 6, 7, 8, 9, 10, volvemos a marcha. Contamos 10 de marcha. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos, en el puesto, pie atrás, brazo arriba. 1, contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vuelve el movimiento arriba, rodilla. Corto el paso porque no tenemos espacio. 1, 2, 3, 4. Y estamos con brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Marcha! Respire. 10 pasos de marcha. Pueden ser unos 10 pasos, 20 pasos. Y esto usted se recupera. Y viene. Cambio de ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y marcha. Respire. Tome aire. Despacio. Si se cansa, puede parar y reiniciar de nuevo. Marcha, sigue marchando. El anterior lo vamos a hacer seguido. Secuencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respire, marcha. Respire. Presten atención al siguiente movimiento. Vamos a ir a la derecha. Sube pierna. Sube pierna. Listo. Y lo llevamos con brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 15, 11, 12, 13, 14, 15. Respire, marcha, respire, marcha, recupérese. Listo. 1, 2, mano en la cintura. 3, bajamos intensidad. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con brazo. 1, y vamos atrás. El espacio atrás que nos permita, vamos. Y vamos para adelante. 1, 2, 3, 4, atrás. 1, 2, 3, 4, otra. 1, 2, 3, 4, otra. Marcha. Ejercicio sencillo que tú lo puedas dominar. Lo puedas realizar. Listo. Siga marchando. Respire. Ya lo sabemos. Atrás. 1, 2, 3. Camine. 1, 2, 3. Camine. 1. Abriendo y cerrando. Corto. No hay espacio. Otro. 1, 2, 3. Marcha. Respire. Respire. Vamos, listo. Alto. Hicimos aeróbicos por unos 4 o 5 minutos. Nosotros podemos ampliar más las repeticiones. Usted en su casa puede ampliar más las repeticiones. Voy dándoles una guía para que usted realice ejercicio. Faltarían los ejercicios complementarios. Son ejercicios complementarios, son aquellos que se realizan con el propósito de mejorar cada uno de los segmentos corporales. Podemos utilizar esta colchoneta, una toalla, como les digo en la guía que les acabaré de decir. La colchoneta, una toalla, y vamos a empezar a hacer ejercicio de tipo abdominal, porque ya trabajamos piernas, ¿sí? Quien quiera seguir trabajando piernas puede trabajar saltico, ¿ah? Saltico,
10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cayendo en punta de pies, no en planta de pies. Nos vamos para los abdominales. Nos sentamos. Revise su superficie. La amplitud de, de los pies, una 30 centímetros, lo que mide una regla que usted utiliza para su trabajo. ¿Sí? Los pies en el suelo. Pelvis, cadera y tronco en el suelo. Cabeza en el suelo. Brazos atrás. No me va a trabajar con el cuello. ¿Listo? Vamos a hacer 10 o 15. Eso no quiere decir que tiene que llegar allá. No, lo que usted pueda por ahora. Mínimo 10. Va. 1. Sube. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15. Esos son abdominales. Ustedes deben de corregir, porque muchos me presentaron unos videos con las manos aquí. Y no es correcto. Mira, mis manos, antes, llevadas atrás, me sirven de más peso y más trabajo. Hay que corregir. Respire, mire, relajación abdominal que les decía. Piernas a la derecha, enfoca los pies para que ellos vean, a la derecha, a la izquierda, el tronco, mi pecho está hacia el techo o hacia la plancha, y relajo los abdominales y descanso, estiro los pies y relajo. Una sola repetición de abdominales no sirve. Vamos a hacer otra serie de abdominales que podemos realizar en la casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren mis manos cómo van a estar. Aquí. Vamos a realizar tijerita con los pies. 1, 2, la cabeza levantada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Volvemos aquí. Respire. Relajación abdominal. No se olvide del control de la respiración. Su frecuencia cardíaca debe ser también revisada, y ya lo saben, al comienzo, en el intermedio y al final. Relajación abdominal. Miren que llevamos 30 abdominales. Hicimos flexo extensión, tijeras con los pies. Vamos a hacer otro movimiento de abdominales. Mira mis pies cómo están. ¿Sí? Los vamos a extender, los brazos atrás, totalmente extendidos. Y subo, 1, toco mis pies, vuelvo atrás, 2, toco mis pies, o lo puede ser al frente también, 3, al frente, toco el suelo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajación abdominal. En el caso de que no tengamos la colchoneta, no puede golpearse la espalda en el suelo. Baje suave. No haga el ejercicio corriendo. No hay que apurarse para el ejercicio. Es con calma. Y dentro de esa calma, los efectos son positivos. Si empiezo con la rapidez, hago movimientos que no están dentro del ejercicio y puede haber lesión. ¿Listo? Descanso, respiro. Hicimos 3 series de 15 movimientos. Igual fuerza abdominal, ¿no es cierto? No podemos seguir si no hacemos trabajo
de espalda. Me ubico en posición boca abajo o cúbito abdominal. ¿Sí? Hacen unos trabajos de los dorsales, músculos de espalda. ¿Sí? Ponemos nuestras manos aquí con palmas hacia arriba, y a pies juntos, y a subir el tronco. Hágalo suave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, espalda. Ando espalda. Tómese un minuto de descanso. Digo yo un minuto, usted puede tomar 15 segundos más, 30 segundos y completar 2 minutos de descanso para recuperarse. Seguimos con la espalda, en esta misma posición. Mira que no estoy variando la posición. Aquí, mire, mis manos las apoyo, como que fuéramos a hacer flexión de brazo, pero subo, mire, subo, abajo, vuelvo aquí. 2, 1, 2. Ajá, vuelvo aquí. 1, subo el tronco, 2 piernas. Son 2 movimientos a la vez. Abajo, mire que primero van abajo la pelvis con las piernas, luego el tronco. Sube, 1, 2. Listo. 1, 2. Listo. 1, 2. Ajá. 1, 2. Listo, descanse. Respire normalmente. Aire, puede pararse, recupérese caminando, respire. La recuperación es activa si lo hago caminando. Sin afanes, los ejercicios tienen que ser sin afanes. No por terminar rápido lo voy a hacer a la carrera, no. No hay beneficios ahí. Ahora, decimos el tronco. Vamos con los miembros superiores, brazos. Realicemos los ejercicios. Aquí no vamos a hacer diferencia en este ejercicio. Vamos a hacerlo todos apoyando las piernas, fuerza de brazo. Los hombres lo hacemos también después de la otra manera. Pero a todos, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, las que puedan, las que puedan. Las mujeres podemos iniciar con ese ejercicio, ¿sí? Los hombres también podemos iniciar con ese ejercicio. Listo, descansamos, descanse, y luego sí, nos vamos a extender todo el cuerpo y hacemos ese movimiento. Listo, vamos a tratar de subir el cuerpo compacto. 1, 2, 3, sube, 1, abajo. Mentalmente cuento 1, 2, para arriba. ¿Sí? 3, arriba. Sostenga. Vamos con 5. Sube. 4, arriba. Sube. Arriba. 5, descanse. Recoja pierna. Sube, descansa. No se olvide de tomar la frecuencia cardíaca. Es importante que usted sepa al inicio cuánto la tuvo, en la mitad cuánto fue. Recupérese caminando. Esto es una secuencia, usted puede ampliarla, ¿sí? Les habló el profesor Jairo Ramírez. La educación física es con seriedad. La parte física es con seriedad. Si no se hace con seriedad, podemos lesionarla. Muchas gracias y espero que practiquen esto. Da beneficios.